entrando en el clima del el Ateneo, nosotros en realidad en general en un Ateneo, en las instituciones, son las propias instituciones o los propios docentes que plantean un problema de naturaleza pedagógica, ¿no? Entonces, simulando un poco esta característica del Ateneo, nosotros hemos traído aquí un problema. Dice, en una institución escolar del nivel secundario, los directivos de la misma requieren un grupo de profesores del área de matemática y la preparación de una propuesta de enseñanza que esté centrada en desarrollos de proyectos de modelización. Con tal fin se presenta una de las orientaciones para la enseñanza del diseño curricular vigente en la provincia de Córdoba. Esto es una descripción de lo que el diseño curricular considera lo que esperaría se trabaje en un contexto de modelización matemática. Entonces, bajo esta condición, que es el problema, es tratar de pensar en una producción de clases centradas en modelización matemática bajo el contexto de esta orientación de la enseñanza, vamos a plantear el siguiente problema. Bueno, como les decía Cristina, esta parte que está acá la van a tener en el texto, fue extraída del diseño curricular de la provincia de Córdoba y refiere precisamente a la orientación de trabajar con modelización en el aula. Lo que les vamos a pedir concretamente es que se constituyan grupos y simularán ser los profesores del área de matemática de la institución. La consigna sería leer las orientaciones para la enseñanza presentadas previamente, que ustedes las tienen en la hoja, y decidir qué harían para cumplir con ese requerimiento. Está muy interesante ese conjunto de cuestiones que han ido apareciendo comunes, que tiene que ver con esta idea de hacer alguna conexión entre la matemática y el mundo real. Por supuesto que esto venía relacionado con las orientaciones para la enseñanza del diseño curricular de alguna manera. Aparece acá, me parece, tratar de entender qué es un modelo matemático, por lo menos nosotras, cuando estamos hablando de modelo matemático, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de un proceso de modelización matemática, ¿de qué estamos hablando? Y esos son procesos de trabajo puramente matemático. Luego vendría a decir, en base a estas ideas también, pensar cuál puede ser un proyecto pedagógico que se relacione con ciertas visiones del sentido de lo que es un modelo matemático y lo que es un proyecto de modelización matemática. Como equipo, en realidad, en un colegio en particular, algo que deberíamos tratar de convenir primero es ver si todos acordamos o todos acordamos en alguna definición de modelo matemático o en alguna representación de modelo matemático y en alguna representación de lo que significa un proceso de modelización matemático como actividades matemáticas para pensar luego en programar un proyecto de naturaleza pedagógica centrada en estas cuestiones, donde aparece claramente un problema. Hay un problema que está dando vuelta, algún problema de alguna naturaleza conectado con algunas otras disciplinas. Vamos a presentar tres definiciones y vamos a mirar un poquito cuáles son los elementos que aparecen. Una primera definición de Simón Mochón, es un autor mexicano, que dice simplemente que un modelo matemático es una representación de un fenómeno real basada en relaciones matemáticas. Muy bien, sintético. Esta otra definición es de dos educadores matemáticos que son brasileros y que dice lo siguiente: un conjunto de símbolos y de relaciones matemáticas que procura traducir de alguna forma un fenómeno en cuestión o problema de situación real, se denomina modelo matemático. Y luego enumera una serie de formas de representar un modelo o de formularlo. Un modelo puede ser formulado en términos familiares usando
expresiones numéricas o fórmulas, diagramas, gráficos o representaciones geométricas, ecuaciones algebraicas, tablas, programas computacionales. Un modelo matemático retrata, aunque en una visión simplificada, aspectos de una situación investigada. Y la última definición es de un matemático también de Brasil, Bassanesi, que dice que un modelo matemático puede ser un sistema de ecuaciones o inecuaciones, ecuaciones diferenciales, integrales o alguna otra estructura matemática obtenidas a partir de las relaciones establecidas entre variables consideradas esenciales en el fenómeno que se está analizando. Y ahora quería mirarlo con un poquito más de detenimiento cada una de estas definiciones y marcar aspectos que están relacionados, algunos con la matemática y otros con el fenómeno que quiero estudiar. Entonces aparece acá fenómeno real y relaciones matemáticas. Entonces lo que está en rojo, no sé si se distinguen los colores, está relacionado con aspectos matemáticos, y lo que está en azul con lo que podríamos decir aspectos no matemáticos. En la segunda definición aparece de nuevo fenómeno cuestión o problema de situación real y aparecen distintos elementos matemáticos, símbolos y relaciones. Y acá es bastante explícito y fíjense que es bastante amplia las maneras de representar un modelo. Puede ser de manera numérica, una fórmula, un diagrama también es un modelo, los gráficos, representaciones geométricas, una maqueta es un modelo. Las tablas que muestran relaciones entre datos también son modelos. Y entonces esta definición nos abre bastante el abanico de lo que uno puede llegar a considerar modelo matemático. Y la última definición, que ya es más clásica, más de un matemático que hace investigación en matemática, entonces acá aparecen estructuras matemáticas más complejas como las integrales, por ejemplo, o las ecuaciones diferenciales. Y de nuevo aparece esto del fenómeno que se está analizando. Entonces, haciendo un poco una síntesis de estas tres definiciones, uno podría decir que está apareciendo una relación entre el mundo real y el dominio matemático, la matemática o el mundo matemático. Esa relación que parte de una problemática del mundo real y busca en el dominio matemático herramientas para dar cuenta de ese fenómeno, para representarlo, para describirlo, para explicarlo y quizás para predecir, es el proceso de modelización. Pero muchas veces uno puede venir de la matemática y aplicar al mundo real ciertos contenidos, y ahí estamos en un proceso de aplicación. En un proceso de modelización no necesariamente tengo claro cuál es el contenido matemático que voy a usar, ¿sí? Entonces, en ese caso, la modelización puede ser un vehículo para construir nuevo conocimiento matemático. Y ahora lo que vamos a mirar un poquito más en detalle, que ustedes ya lo tienen ahí en el... es el esquema del proceso de modelización, en donde se inicia con un tema. Y ese tema está en una nubecita porque puede ser difuso, puede ser algo con bordes no bien delimitados. Y ese tema puede requerir que yo busque datos o que necesite recolectar datos o que busque datos de alguna experiencia que ya se realizó. Y entonces voy a entrar en un proceso que se denomina de experimentación y que me va a ayudar a formular un problema. También puedo formular el problema antes de tener los datos, ¿sí? Pero a veces tener datos me permite formular el problema. Esta parte, este triángulo acá, es bastante variada la forma en que uno puede construir. Pero entonces tenemos este proceso de formulación en donde a partir de algo difuso yo trato de formular problemas un poco mejor delimitados, con ciertos recortes, y para dar cuenta de ese problema puedo necesitar recoger datos, para lo cual puedo necesitar hacer un experimento. Cuando uno tiene un problema delimitado y comienza a seleccionar variables, a pensar cómo se relaciona, comienza un problema, un proceso de abstracción, y ya voy entrando en esta parte, en el mundo matemático, en el dominio de la matemática,
para poder construir un modelo o proponer un modelo del cual yo tenga, por ejemplo, que buscar si es un modelo funcional, cuáles son los parámetros que hay ahí, a través de un proceso de resolución matemática que me lleva a una solución, que puede ser analítica o que puede ser numérica, o sea, no necesariamente puedo tener una fórmula. Puede ser también gráfica, es decir, tenemos diferentes tipos de representación. Acá hay cuál es solución analítica o numérica, pero también puede ser una tabla, una maqueta, es decir, la forma de representar el modelo es diferente, puede ser diferente. Luego de tener esa solución, entramos en un proceso de validación del modelo y dependiendo de si ese contraste que yo hago con el problema inicial me da respuesta satisfactoria, termina el proceso y si no, puede implicar un proceso de modificación. Entonces, este proceso me permite crear modelos, ¿sí? Una vez que yo tengo el modelo y su solución, lo puedo aplicar. Entonces, ese proceso de aplicación es posterior a la creación del modelo. Esto es lo que vamos a reconocer como proceso de modelización matemática y que lo que nos interesa es que en la clase se trabaje con un proceso de modelización completo. ¿En dónde? Puede elegir un tema, puede generarse un problema, puede generarse un modelo y luego validarlo. ¿Esto es fácil? No. No es para nada fácil hacer todo ese proceso. Pero sí nos parece importante avanzar en esto de que modelizar es también una actividad matemática. Es una, como decía esta mañana Esther, es parte del hacer del matemático. Y yo miraba todas esas características que ella daba de la actividad del matemático y en un proceso de modelización también se pueden observar. Ahora vamos a hacer la otra mirada, decir, bueno, tengo este proceso de modelización, entiendo esto con proceso de modelización, veamos cómo lo relacionamos con lo que es el diseño curricular. En la caracterización que acaba de dar Mónica sobre lo que es un modelo matemático y el proceso de modelización matemática, aparecieron de una manera más sistemática y más concreta varias ideas de las que en realidad estuvieron presentes en lo que ustedes dijeron acá de manera más espontánea. Pero esas también estaban presentes en la orientación para la enseñanza del diseño curricular. Esta era la orientación y vamos a ver ahora qué elementos del proceso de modelización se hacen evidentes en estas orientaciones del diseño curricular. Entonces acá aparece la relación fenómeno de la realidad modelado que tiene que ver con esta relación realidad-modelo. Acá modelado porque está asumiendo probablemente que ya estaba un modelo construido. Lleva a que los estudiantes observen que observan esa realidad o parte de esa realidad, puedan describir lo que está ocurriendo, a lo mejor en una primera instancia de manera muy informal, sin llegar a utilizar una representación puramente matemática, para luego pasar a un proceso de construcción de un modelo con el cual van a poner en juego todo un trabajo matemático, que es de la construcción del propio modelo, de poner en juego representaciones de la matemática que a lo mejor hasta ese momento no habían aparecido, pero que tienen que ponerse en evidencia, pero aparecen como respuestas para un fenómeno de la realidad que de alguna manera lo está interpelando al alumno. Y luego estos resultados del modelo pueden ser evaluados y entran en el proceso de validez del modelo, que finalmente me va a permitir explicar el fenómeno. En realidad el fenómeno ya lo puedo explicar una vez construido el modelo, pero una vez estudiado de alguna manera la validez de ese modelo, la explicación que yo doy, digo, esta explicación es válida en estas condiciones, ¿sí? Es decir, esta orientación tiene una fuerte relación con el proceso de modelización que recién acabamos de presentar. Todo este movimiento de trabajar con los procesos de modelización matemáticas en la escuela
nace en los 70s en Inglaterra esencialmente, no pensando en alumnos de secundario, sino pensando en futuros matemáticos, porque la industria, digamos, tomaba matemáticos para que trabajaran en distintas industrias, en distintas producciones, y encontraban dos debilidades importantes en los matemáticos. Una era la capacidad para formular problemas, y la otra era trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces, esto llevó a una modificación importante para la formación de matemáticos, y luego, como suele ocurrir en los movimientos de modificación curricular, esto va a ir a tocar al colegio secundario. ¿Sí? Entonces, no casualmente, este problema de la capacidad o no capacidad de formular es que empuja un cambio porque da, digamos, muestra un poco las fortalezas. Por eso a nosotros nos pareció particularmente interesante detenernos un poco en este proceso de formulación. Que acá en la discusión que hubo ya pasaron algún proceso de formulación, pero aparecían las situaciones como en algunas muy cerradas, algunas muy abiertas, que todavía faltaba quizás retocar el proceso de formulación para llegar al problema para analizar. Yo quiero que los alumnos se involucren con un proceso de modelización. ¿Qué es lo primero que hay que elegir? Un tema. Una tema. ¿Sí? Y a partir de ahí se van a formular los problemas que se van a resolver. La pregunta es, ¿quién tiene que hacer esto? ¿Quién escoge el tema? ¿Quién escoge el problema? ¿Quién escoge o los problemas? ¿Y cómo? Aparece un problema de naturaleza pedagógica sobre el cual van a aparecer muchas otras preguntas. Una de las preguntas es, en contexto de enseñanza, ¿quién elige tema y problema? ¿Quién elige el tema y el problema? Nosotros un poco, para poder responder estas preguntas y muchos de los trabajos, cuando ustedes lean los trabajos que hemos dejado, van a ver que no tuvimos una única respuesta, un único modo de trabajo. Siempre hemos partido de considerar un poco la actividad de enseñanza como una actividad totalmente contextualizada. Es decir, este sujeto que enseña en este nivel micro que está allá dentro del aula, que se va a relacionar con un conocimiento particular y con los alumnos particulares, digamos, no fluye libremente en la nube del tema que tiene esta capacidad de permitir que uno sea tan creativo, sino que es un sistema que está inmerso en una institución la cual va a colocar condiciones a este, lo que acontece acá, y probablemente puede influir en relación a quién elige el tema y cómo avanzo con el proceso de modernización, pero que también tiene algunas presiones del sistema educativo. Las orientaciones para la enseñanza del diseño es claro, y esto viene del sistema. Y esto, el sistema tampoco es que fluye tan libremente, sino recibe constantemente presiones de la sociedad. Entonces ahora lo que vamos a pasar es pensar al proceso de modelización como problema pedagógico que acontece en esto, pero no totalmente libre. Y en ese sentido pueden aparecer varias respuestas bajo un determinado formato o regularidad de trabajo en el aula. Los trabajos que nosotros hemos hecho han tenido distintas posibilidades. Por ejemplo, o puede haber varias posibilidades, que la elección del tema la haga el profesor y sea el profesor el que formula un problema o varios problemas. Que la elección del tema lo haga el profesor, pero que los alumnos en grupos escojan o formulen el problema relacionado con el tema que yo propongo. Otra posibilidad es que los profesores con los estudiantes en grupos elijan el tema y el profesor con los estudiantes en grupos seleccione un problema o varios problemas para analizar. Y el último, que es el que nosotros le llamamos la postura más radical, es que los estudiantes en grupos elijan el tema y en grupo seleccionen y formulen un problema.
esta es la más radical y yo diría, tenemos experiencias hechas, es decir, sé que se puede hacer, implica un gran desafío para el profesor porque pueden emerger temáticas matemáticas que a lo mejor no conozco de entrada o temáticas del mundo real que tampoco conozco de entrada. Pero todas estas son distintas posibilidades del trabajo con modelización ya en el aula y como cuestión ya pedagógica. Tanto Cristina como yo somos docentes de las prácticas en el profesorado de matemática que se dicta en la Universidad de Córdoba, y entonces tenemos posibilidad de acompañar a alumnos en las escuelas y desarrollar ciertas prácticas en donde se trabaje con modelización. Entonces, el contexto de esto que voy a contar ahora es en una instancia de práctica docente supervisada, es decir, el que está frente al curso es un practicante, una practicante. En este caso particular, bueno, ella siempre le decimos, a ver, anímense a dejar abierta la posibilidad de que los alumnos elijan temas y problemas. Ella no se animaba, entonces dijo, no, yo voy a plantear el tema y que ellos planteen los problemas. Entonces lo que hizo fue mostrar al principio un video que quería mostrárselo, es muy cortito. Abrió la discusión, digamos, que era lo que se quería mostrar en el video. Bueno, y aparece el tema de la basura, de que se produce basura, que no se recicla. Bueno, entonces a partir de eso los chicos fueron invitados a generar problemas. El tema matemático que había sido tratado antes de la propuesta de esta experiencia era relaciones de proporcionalidad directa. Y acá les mostramos algunos problemas que plantean los chicos. ¿Cuánto plástico se reutilizaría si una familia de 4 integrantes reciclara todas las botellas que consume en una semana? ¿Cuánto plástico se reutilizaría si todas las familias de Córdoba reciclaran las botellas que consumen durante la semana? Llegar a estas formulaciones, que todavía no están totalmente bien formuladas, llevó bastante tiempo, porque los chicos comienzan preguntando ¿cuántas botellas se reciclan? Bueno, no, pero ¿cuántas botellas se reciclan? ¿A dónde? Bueno, en mi familia que hay tantos integrantes. Ah, bueno, en tu familia. ¿Cuánto consumen en tu familia? Entonces, todo ese proceso de tratar de que el problema tenga una manera, una presencia que permita resolverlo, demora bastante tiempo. Y una de las estrategias para llegar a eso es familiarizarlo, es decir, No pensemos cuántas botellas se en el mundo, no, en mi familia o en mi grupo, ¿no? Porque todas estas propuestas siempre son de trabajo en grupos. ¿Cuánto papel gastamos por semana y por año? Acá pasó lo mismo. ¿Cuánto papel gastamos nosotros en la escuela por semana y por año? ¿En cuánto tiempo una persona consume un árbol? O sea, ahí había necesidad de buscar ciertos datos en relación a cuánto papel se produce con cierta cantidad de árboles. ¿Con qué tipo de árboles? Etcétera, etcétera. ¿Cuánta basura tira cada familia del grupo? Dependiendo de cuántas son en ella. Entonces ahí hicieron todo un proceso de medir cuánta basura se producía, pesaban la basura en cada día, etcétera, etcétera. O sea, hicieron todo un proceso
de experimentación, que es otra de las fases del proceso de modernización. ¿Cuántos kilogramos de papel hay que reciclar para salvar un árbol? Y esto es interesante porque fue difícil entender lo que nos querían decir. ¿Cuántos metros cuadrados hay en 335 kilogramos de plástico? ¿Cuántos kilogramos de plástico cubrirían la superficie de Córdoba? ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando en esto de las bolsitas de basura que se tiran. Entonces, estas dos preguntas se formularon pensando en las bolsitas de plástico del supermercado, pero extendidas en el piso. Bueno, entonces esas fueron algunas, yo presenté solo algunas de las preguntas que formularon los chicos en este curso. Esta experiencia tuvo una duración de 2 semanas, para que tengan idea del tiempo, y fueron realizadas en un segundo año. Bueno, lo que les decía antes, la dificultad para formular problemas, y comienzan a aparecer estos de problemas que son abiertos, algunos de límites bastante difusos, y que es necesario ir reformulándolos para poder resolverlos. El segundo ejemplo que queríamos presentar era este del alimento para perros, es decir, el problema es muy sencillo, pero lo elegimos a este precisamente porque el problema es sencillo y es probablemente fácil ver cómo se dio el proceso de reformulación del problema. La temática que había elegido este alumno era alimentar a un perro boxer. Ese era su problema. Son chicos bastante chicos, ¿no? Entonces, el primer problema, o el problema medianamente, como va quedando, es en un periodo de tiempo, ¿cuánto dinero se gasta en alimento balanceado para alimentar un perro boxer? Esto es probablemente parte del final del problema. La primera pregunta era esto: ¿cuánto dinero gasta una persona para alimentar un perro boxer? Era la primera pregunta. Como yo tenía que preparar procesos de experimentación para poder ir al modelo y a la vez los estudiantes presentaban los problemas al resto de los compañeros, a partir de la necesidad de ir a un modelo, o sea, necesito algo más acá porque no tengo elementos para ir pensando en un modelo, esto es un alumno de 12 años, y además la interacción con sus compañeros fueron dando pistas para reformular el problema, para llevarlo a una experimentación para recoger datos. ¿Sí? La segunda pregunta es, bueno, pero si yo necesito, ¿cuánto dinero voy a gastar? Necesito saber cuánta comida consume el perro. Entonces, la segunda pregunta fue, ¿cuánta comida consume un perro? La otra pregunta que le aparecieron, ¿todos los perros boxer consumen la misma cantidad de comida? ¿Sí? ¿Sí? Entonces dice, no, la cantidad de comida depende de la raza, en este caso por eso después fijaron el boxer, el tamaño o la edad del perro, el tiempo en que le voy a dar de alimentar. Y estos, si ustedes dirían desde una perspectiva materialista, ¿qué van apareciendo acá? Variables. Entonces, variables que termina y ellos después lo dicen, considerando son la edad y tamaño del perro, el tiempo, el precio por kilo del alimento balanceado y que nos llevaría a su formulación final. La pregunta es, ¿cuánto dinero gasta una persona para alimentar a un perro boxer adulto durante un año? ¿Sí? Entonces ahí tienen todos los elementos con las variables que han dejado libres y las variables que están en relación de dependencia para poder planificar un experimento que les permita luego recoger todos los datos y pensar en la construcción de un modelo que dé cuenta de este problema. Si bien, como repito, el problema parece muy trivial, muy infantil, que de hecho eran chicos muy chicos, claramente se nota el movimiento. Si yo no estuviese bajo la condición de que tengo que modelar, no sé si me preocupo en delimitar claramente las variables. Pregunto entonces acá, cada uno de estos problemas, ¿dónde están las variables involucradas? ¿Sí? Es una pregunta, si quiero continuar con una modelización,
tratar de reconocer si hay variables ahí y qué variables son dependientes e independientes. Vamos a mostrar las respuestas que dieron un grupo de profesores, ¿no? En curso, ¿podría trabajar con modelización matemática? ¿En qué curso podría trabajar? ¿Con qué criterio lo elijo? ¿Sí? ¿Qué tipo de proyecto de modelización matemática podría llevar a cabo con ese curso? ¿Cómo realizo la invitación a los estudiantes para trabajar en una propuesta de esta naturaleza? ¿Cómo organizo el trabajo en el aula? Desde la teoría se indica que se trabaje en grupos. ¿Cómo organizo esos grupos? Los dejo que se reúnan de manera espontánea, por ejemplo. Si necesito usar recursos no usuales, ¿cómo organizo la distribución y uso de los mismos? Y por último, ¿cómo gestiono el trabajo en el aula con un proyecto de organización teórica? Mónica va a mostrar respuestas que dieron un grupo de profesoras a estas cuatro preguntas. De nuevo, este trabajo lo realizamos conjuntamente con un grupo de tres profesoras que trabajaban en un IPEM de acá de la provincia de Córdoba, en una región que recibía alumnos de zonas marginales. Estas profesoras tenían a su cargo toda la matemática del secundario y en particular había cuatro secciones de primer año, que fue el curso donde ellas eligieron trabajar. Entonces, bueno, un poco ahí con el contexto en el que se trabajó, y nosotros acompañamos todo el desarrollo, tanto la planificación previa de la experiencia en aula y lo que pasó en el aula también. Bueno, la primera pregunta es: ¿en qué curso se podría trabajar con modelización matemática? En general, la respuesta desde los teóricos es en cualquier curso e inclusive desde la escuela primaria, con diferentes niveles de desafío y de complejidad. Estas profesoras en particular eligieron primer año, cuatro secciones de primer año, con estudiantes, había en cada sección aproximadamente 20 estudiantes, de entre 12 y 15 años. Fíjense, bueno, la foto es para mostrar la variedad de tamaño de alumnos, la heterogeneidad que había, ¿no? Entre 12 y 15 años. Por supuesto, alumnos que eran repitentes, muchos, o que venían atrasados en la escolaridad. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, la decisión, esto de las razones, ¿por qué primer año? Porque mucha parte de la bibliografía dice trabajar con alumnos pequeños o más chicos es más difícil. Y ellos decían, porque están recién entrando a la institución, no nos conocen a nosotros todavía y le podemos hacer una propuesta que sea diferente en relación a lo que venían trabajando antes. Entonces no estaban condicionados por experiencias de la matemática en el secundario. Era su primera experiencia en el nivel secundario con este tipo de actividades. Entonces esas fueron las razones de estas tres profesoras. ¿Qué tipo de proyecto de modelización matemática llevarían a cabo? Ya dijimos que ellas decidieron elegir el tema y plantear los problemas todas ellas. ¿No? Todos los estudiantes trabajarían con el mismo tema, que sería seleccionado por los profesores, las profesoras, y el tema fue relaciones entre las medidas del cuerpo humano. ¿Por qué este tema? Las fuentes de inspiración que hubo en la elección de este tema fueron varias. Como ya les habíamos dicho, veníamos realizando un trabajo con las profesoras en el cual discutíamos textos sobre qué es la modelización, resolvíamos problemas, tratábamos de posicionarnos en el lugar del modelizador. Entonces la bibliografía que estudiaron en esa fase del trabajo fue una fuente de inspiración. Por otro lado, ellos reconocían una fuerte preocupación en el adolescente con el desarrollo de sus cuerpos, ¿no? Y entonces lo trajeron también como una fuente de inspiración. Y parte de la bibliografía, es interesante que habíamos trabajado con ellas, había un ejemplo en el cual se preguntaba, ¿la muñeca Barbie puede existir realmente en el mundo? O sea, ¿puede haber una persona, una mujer que tenga esas medidas? Bueno, entonces la respuesta es no, porque si no, no podría concebir, digamos, una Barbie. Y eso a ella les había impactado mucho y por eso se decidieron por elegir ese tema. Y por supuesto la búsqueda
en internet en relación a las medidas, a la relación entre diferentes medidas en el cuerpo humano, y bueno, la figura esta del hombre de Vitruvio, de Leonardo, fue también una fuente de inspiración para ellos. Es interesante ver lo que las profesoras, ¿por qué toman esta decisión fuerte de decir yo no le voy a dar la palabra al alumno en este momento? Y el hecho de mantener el control en la clase era una premisa muy fuerte para ellas. Y entre las profesoras estaba una de ellas, era la vicedirectora, y nos decía esto. Estos son nombres ficticios, ¿no?, los que estamos colocando. Siempre le digo a mis profesores, propongan cosas interesantes, den la palabra a los estudiantes. Y ahora me da miedo eso. Entonces esa cuestión apareció como muy fuerte. Y otra de las características del trabajo de estas tres profesoras es que siempre tratan de prever todo lo que pueda pasar en el aula. Entonces dejar liberado al libre arbitrio de los alumnos, elegir un tema, salía de esta posibilidad de prever todo. Bien. La tercera pregunta que habíamos planteado era cómo realizo la invitación a los estudiantes para trabajar con esta propuesta. Y fue muy interesante cómo lo hicieron, y ahora se los cuento, y cómo organizo el trabajo en el aula. Les hicieron una carta que les entregaron individualmente el día anterior a que se iba a comenzar con ese proyecto. Yo acá lo que voy a colocar es una síntesis de la carta, pero para que vean ustedes la naturaleza de las cosas que se hacen. El motivo de esta carta es para hacer una invitación a cada uno de ustedes, a todos los alumnos de primer año de la escuela. La invitación es concretamente a trabajar en matemática, pero de un modo distinto, con una propuesta cuidadosamente trabajada por las profes durante mucho tiempo y pensada para ustedes. Y realmente fue mucho tiempo el que dedicaron para preparar la propuesta. Después había esa pregunta, ¿qué van a necesitar? Y les enumeraban. También serán necesarios los siguientes materiales y decían qué materiales iban a necesitar, los que deberás traer vos y los que te dará la profesora. Bueno, ya van a ver por la naturaleza del proyecto que ellos proponen, los chicos necesitaban usar recortes de revistas. Entonces, desde el principio de año les fueron pidiendo, traían revistas, y fueron acumulando en la escuela para que al momento de realizar el proyecto tuvieran el material disponible. Este proyecto se llevó a cabo durante 2 meses. Siempre los materiales con los que se trabajaban quedaban en el aula. La producción que habían hecho quedaba en la escuela. Cada grupo tenía su bolsita y ahí tenían que dejar todo. De modo tal que en la clase siguiente, si alguno faltaba, todos tenían el material disponible. Y para terminar, te contamos que, como siempre, contarás con todo el apoyo y la guía de tu profesor. Entonces, esa carta, la intención de la carta también era hacerles llegar a los padres, ponerlos en conocimiento de que los chicos iban a estar trabajando con esta propuesta. ¿Cómo se organizó el trabajo en aula a partir de esa invitación? Se hizo alrededor de 3 momentos, que las profesoras denominaron de armado de la obra de arte, de crítica y valoración de la obra de arte y problema. Y ahora les cuento qué es esto de la obra de arte. Bueno, de nuevo les dieron las instrucciones escritas y ahora vemos cuáles eran esas instrucciones. Cada grupo deberá armar una figura humana de cuerpo completo, de pie, usando piezas recortadas de distintas fotos de revistas, diarios, publicaciones. Y de ahí esta necesidad de tener muchas revistas. Y que cumplan las siguientes condiciones. Que esté armada con no menos de 7 piezas, brazo, mano, cabeza. Que la figura sea lo más proporcionada posible. Que la altura total de la figura sea mayor a 20 centímetros, que las distintas partes del cuerpo se vean claramente, por ejemplo, no conviene que tenga puesto un abrigo que oculte gran parte de su cuerpo, tampoco debe estar completamente desnudo. Te recomendamos leer la consigna todas las veces que sea necesario, asegurándose de que todos la comprendan. Además, cada grupo deberá escribir ideas, dificultades, sensaciones, sentimientos vividos en el transcurso de la experiencia. Lo que anoten deberá ser lo más completo posible. Cada grupo recibió un cuaderno
en donde ellos iban registrando todo lo que hacían, y el cuaderno quedaba en la escuela siempre, y es muy, esos cuadernos son muy interesantes, porque se empezaban a acusar entre ellos cuando no trabajaban, por ejemplo, ¿no? Entre las varias cosas que uno podía encontrar en el cuaderno. Ah, no se olviden de bautizar la figura, ponerle un nombre para que podamos identificar. Todo esto que fue entregado por escrito fue posteriormente discutido en clase, entienden todas las palabras, qué quiere decir bautizar, lo mismo en la otra, qué quiere decir grupos estables, por ejemplo. Entonces, se discute bien todo esto y por supuesto que acá la gran dificultad está en la comprensión de qué significa que la figura sea lo más proporcional posible. Y ahí es donde hay una intencionalidad matemática por atrás. Bien, entonces acá están las condiciones. Esa es una figura que armaron las propias profesoras. Cada una de las profesoras armó su figura. Es decir, todas sabían las dificultades que significaba armar una figura con 7 piezas. El número 7 tampoco es arbitrario. Debían ser, por ejemplo, esta pierna es de una figura y esta de otra. No podía agarrar una figura, recortarla y volver a armarla, digamos, sino que tenían que provenir de distintas. ¿Pero qué tiene que ver esto con la modelización matemática? Es lo que nos va a contar ahora Cristina. Bien. Vamos a ver, este trabajo es bastante interesante porque en realidad tiene dos procesos como de modelización. Uno propiamente matemático, que no es el que viene inmediatamente, sino es el que sigue. Y otro problema que tiene con esta idea del modelo. El modelo. ¿Dónde está el modelo con el cual yo contrasto, o cuál es el modelo con el cual yo contrasto la figura que hago para poder decidir si es lo más proporcionada posible? Es decir, dos actividades que en un principio podrían no estar conectadas, pero que estuvieron muy bien pensadas y muy bien conectadas. ¿Sí? Entonces, en un principio, la primera temática era armado de figuras. ¿Cuál es el problema acá para analizar? Que armar una figura bajo las condiciones dadas. ¿Sí? No era cualquier figura, que cumplía ciertas condiciones y que además fuera lo más proporcionada posible. ¿Cuál sería la experimentación en este caso? Y la experimentación consistía fundamentalmente en el proceso de armado de figuras. Para eso tenía que buscar figuras, cortar, buscar, observar cuál me convenía combinar, y pensando siempre que los datos estos experimentales me acercaran a la mejor figura posible. ¿Sí? Es decir, acá ya hubo un movimiento en esta situación. Aunque es experimental, es fuertemente manipulativo. ¿Sí? Vamos a ver acá una instancia de un proceso de experimentación de un grupo de alumnos. Siempre con la figura. Esta es la primera figura que ellos arman, ¿no? Entonces vamos a hacer la simulación con Mónica del diálogo que tuvo el grupo de alumnos con la profesora para hacer evolucionar la figura. En la primera nos salieron muy largos los brazos y las piernas tampoco nos gustaban, y entonces quisimos hacer otra. ¿Por qué no les gustaba? Por las piernas y los brazos, que le quedaron muy largos. Bien. ¿Qué pasa con la segunda? Entonces hacen otra. ¿Qué pasa con la segunda? En la segunda quedaron muy chicos la cabeza y los brazos. ¿Con respecto a qué? Al cuerpo. Tampoco les gustó, entonces fueron a la tercera. ¿Qué pasó con la tercera? En esa sí, profe. Porque fuimos encontrando piezas que le encajaban justo. O sea que quedaron bien. ¿Y por qué tenía que encajar? Para que sea proporcional. ¿Sí? O sea, no había acá la idea de proporción humana ni la idea de la proporción como concepto matemático. Sin embargo, acá hay todo un proceso de experimentación.
argumentación que tiene que ver con lo manipulativo y las propias ideas en relación a la constitución del cuadro, ¿no? Bien, entonces ya tenían alguna idea de lo que podía llegar a significar proporcionado. Entonces, por ejemplo, tomemos acá esto de Anacleta. Anacleta estaba siendo criticada esa figura, ¿no? Entonces dice, bueno, pero tiene que ser lo más proporcionada posible. Entonces dice la profesora, ¿qué te parece si para comprender mejor el significado de esta expresión realizamos las siguientes actividades? Y ahí ya vamos a ir aproximándonos a un trabajo más puramente matemático. Ahora la temática son las medidas antropométricas. Y los problemas que formularon las preguntas las profesoras es: ¿cuántas veces entra la longitud de la mano de una persona en la altura de esa misma persona? ¿Cuántas veces entra la longitud de la cabeza de una persona en la altura de esa misma persona? ¿Cuántas veces entra la envergadura de una persona en la altura de esa misma persona? ¿Cuántas veces entra la longitud de hombro a hombro de una persona en la altura de esa misma persona? Bueno, y el conjunto de otras preguntas que daban a lo mismo. Entonces, ven el corrimiento que estamos teniendo ahora del tema y cómo cambia la naturaleza de los problemas y el modo en que están siendo formulados. Por supuesto, para poder dar respuesta a esto, también abrieron un proceso de experimentación, ¿sí? Donde los datos experimentales eran empíricos, se estudiaron ellos mismos, ¿sí? Entonces, tuvieron que comenzar a llevar procesos de medición, pero no es fácil medir el cuerpo humano. Entonces, tuvieron que crear modos de medirse, ¿sí? Imaginar las estrategias, ¿sí? Por ejemplo, tirarse en el suelo a partir de la vertical de la pared, marcar bien dónde había quedado la cabeza y dónde terminaban los pies, y ahí medir la altura de esa alumna en particular. Estos eligieron otras formas de medir, ¿sí? Y según cómo medían, era la selección de los instrumentos de medición que eran pertinentes al experimento que ellos realizaban, ¿no? Pero esto también llevó al problema de registrar los datos. ¿Cómo registro los datos? El primer intento de registro de datos, como ustedes verán, es bastante elemental, es icónico fuertemente y bastante infantil. Un problema precisamente que presentaban los alumnos era poder escribir y expresar sus ideas y lo que estaban pensando, ¿no? Pero lo resolvieron a través de una representación icónica, ¿no? Una cuestión importante que se tomó acá es que los datos fuesen números decimales. Ellos números decimales no habían trabajado. Lo que conocían eran algo de los números decimales de sexto grado, ¿sí? Y entonces la profesora tuvo que trabajar de alguna manera esto de los números decimales. Y se termina haciendo algunas convenciones de cómo iban a medir con estos números, ¿sí? Veamos cómo evolucionó este registro de datos para poder buscar regularidades, ¿sí? Este icónico se transforma en una descripción, ¿sí? Y se transforma luego en una tabla. Todas estas tablas que se iban generando por grupo, las profesoras las recopilaron en una planilla para empezar el proceso de abstracción para poder ir encontrando una regularidad. No fue que parece esto diría, nos estaría respondiendo cuántas veces entra. ¿Cuál fue la primera intención para ver cuántas veces entra? No fue dividir. Se medían y se contaban la cantidad, pero les faltaba o les sobraba. Entonces cambiaban la unidad de medida, se volvían a medir y entonces ahí fueron encontrando problemas. Hasta que un alumno levantó la mano y dijo, eso que era la división, dice, eso no nos daba la cantidad de veces que algo entra en otro.
Bueno, por supuesto, ahí la profesora lo tomó y comenzaron a trabajar con las divisiones. Como no estaban operando bien, todos estos cálculos se hicieron con las calculadoras que se les había comprado para este proyecto. Entonces, acá hay un proceso de abstracción que nos va a permitir a una resolución matemática y un modelo en relación a las medidas del cuerpo humano. Bien, este modelo yo, de alguna manera, o todo el proceso, la profesora lo recupera en el pizarrón, y esto es lo que anotó un alumno, de la síntesis de todo lo que habían trabajado para llegar a estas relaciones, esta manera. ¿Sí? Bueno, por supuesto, hubo toda una discusión con las divisiones. A todos no les daban redondito H sobre C, 9, 8 o 4. ¿Sí? Entonces tuvieron que, hicieron diversas propuestas de decir, bueno, ¿qué valor vamos a poner? Ahí apareció también la idea de promedio que trajeron los alumnos, pero los profesores prefirieron no avanzar y decidieron hacer la aproximación al entero, ¿no? A la parte entera del diseño. Entonces, creemos que acá aparece, retorna la figura de análisis que es maqueta para estudiar la proporcionalidad, tomando como elemento base el modelo matemático que se había construido. ¿Sí? Que es anacleta. ¿Sí? Queremos ver si la longitud de la cara entra aproximadamente 9 veces en la altura. Entra 6 veces. Por lo tanto, tenían razón, no era proporcionada anacleta, pero ahora tenían algunos elementos más para poder decir por qué anacleta no era proporcionada. Es decir, tenían el modelo para trabajar. Digamos, esto es una síntesis sumamente apretada de todo el trabajo que nosotros hoy lo quisiéramos vincular con qué sentido tienen estos también en función de algunas recomendaciones que tienen que ver con las prioridades pedagógicas que se formula desde el sistema. Esto nosotros lo trajimos de la página de la subsecretaría. Donde están detalladas cuáles son las prioridades pedagógicas que se quieren trabajar y que son estas cuatro. Mejora los aprendizajes de lengua, matemática y ciencia, mayor tiempo en la escuela y en el aula en situación de aprendizaje, buen clima institucional que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje, más confianza en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Y en relación a estas prioridades, nosotros queríamos destacar que en estas experiencias que nosotros pudimos desarrollar y acompañar con los docentes, se ponen en evidencia esta prioridad de un buen clima institucional que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque esto tuvo, por supuesto, amplio apoyo de la dirección de la escuela para poder realizarlo, y también el trabajo en colaboración de las docentes fue fundamental para poder llevarlo adelante. Y la última prioridad es tener más confianza en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. Nos parecía que esta cuestión de darle la palabra al estudiante y de confiar en que ellos pueden seleccionar un tema, pueden plantear un problema o comenzar a plantear problemas, está en el núcleo de esa prioridad, y de alguna manera lo mostramos en estos ejemplos que nosotros trajimos en torno a la formulación del programa. Por supuesto que consideramos que este tipo de propuestas avanzan en la mejora de la enseñanza de la matemática, pero al ser una propuesta que de alguna manera es interdisciplinar, también abarca las otras. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con conocimientos que no son solamente matemáticos, ¿no? Si abordo esto del agua, por ejemplo, bueno, ya me voy a una cuestión ambiental, lo de la inflación, que de hecho tuvimos una vez un grupo en un primer año que dijeron, nosotros queremos estudiar lo de la inflación, porque cuando nos vamos de vacaciones, nuestros papás dicen, esto de la inflación, siempre nos aumentan los precios en las vacaciones. Entonces, querían estudiar eso. Y por supuesto, en esto de formular problemas, entra un trabajo con el lenguaje.
lenguaje que es muy importante, o la propia comprensión de los enunciados cuando uno trabaja en aula. Y la última placa, esta también la extrajimos de la página del Ministerio y que de alguna manera resume las orientaciones que a nosotros nos parece que trajimos tiene que ver y atienden a esto, ¿no? Argumenta sobre la validez y la razonabilidad de resultados y procedimientos no estereotipados propios de sus compañeros, elabora procedimientos originales de resolución y selección de información relevante para crear problemas significativos, interactúa con su grupo en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas y se responsabiliza de los logros obtenidos individual y grupalmente, lee y produce textos con información matemática. Si bien no hemos dado ejemplo de todos esos aspectos, a lo largo de los trabajos y las publicaciones que nosotros les dejamos disponibles, van a poder encontrar también eso. La idea era un poco diversificar en los formatos, que ustedes pudiesen interactuar entre ustedes, produjeran algo, de hecho tienen ahí algunas ideas que pueden potenciar posteriormente. Y bueno, ahora si tienen alguna pregunta, estamos a disposición. Thank you.